Es urgente porque la austeridad ha fracasado, no es que vaya a fracasar, ha fracasado cambiar de políticas. Esto es lo que queríamos transmitirle ayer la Confederación Europea de Sindicatos al presidente del, del Gobierno. Europa tiene que abandonar la senda iniciada en el año 2010, en mayo de 2010, si de verdad quiere dejar atrás la crisis, consolidar un cambio de ciclo económico y que éste se compadezca con la eh, necesidad más urgente de la Unión Europea, que es reducir de forma sustancial esa altísima cifra de parados, 27 millones casi en el conjunto de la Unión Europea, de los que nosotros aportamos 6 millones de personas. ¿Y en España? ¿Se necesitan reformas? Sí, claro que sí. Pero reformas de signos radicalmente distintas a las que se han puesto en marcha. Se necesitan reformas destinadas, por ejemplo, la fiscal, a impulsar, junto con el crédito, que los bancos tienen que poner a disposición de la economía la actividad interna. La demanda interna es capital. El sector exterior no nos va a sacar por sí solo de la crisis. Es imprescindible la inversión pública, la inversión privada, que los salarios crezcan. Por esto hablamos de empleo de, de calidad, no solo en términos de calidad salarial. Que los salarios tomen más presencia para dinamizar el mercado interior, porque solo ahí encontraremos la oportunidad de generar los empleos en intensidad necesarios para reducir el paro y en calidad suficiente para que disponer de un empleo no pase ser a ser, como ya está siendo de forma bastante común, sinónimo de, de permanecer en la pobreza.